El desarrollo del cerebro humano es un proceso complejo, delicado y finamente regulado que requiere una cuidadosa atención, especialmente durante los primeros años de vida. La estimulación apropiada de los niños y de las niñas durante su crecimiento y desarrollo, así como la construcción de un ambiente saludable y amoroso, son cruciales para lograr el máximo potencial de cada persona. Actualmente, las neurociencias han logrado una definición precisa de las etapas del desarrollo cerebral, de manera que se pueden detectar signos de alerta frente a posibles alteraciones y proponer estrategias para superarlas. El compromiso de los padres, educadores, personal de salud y la comunidad en la estimulación apropiada durante todo el periodo de desarrollo de los niños y de las niñas sigue siendo el pilar para un cerebro sano. Para conocer más sobre el desarrollo del cerebro, los invitamos a una charla con los expertos. Profesor Izquierdo, ¿en qué consiste el término desarrollo cerebral? El desarrollo cerebral lo voy a tomar desde varios puntos de vista. Uno podría ser el desarrollo de la anatomía, o sea, cómo el cerebro se va formando, se multiplican las células, hacen las conexiones, pero tiene varios componentes. Uno que viene genético, o sea, muchas de las alteraciones del cerebro pueden ser genéticas, otras que son de un factor de modulación ambiental, la nutrición, las infecciones, el aspecto emocional. Y una vez se están multiplicando las células, comienzan a hacer conexiones. Y ahí es donde más crece el cerebro en un momento dado, más que por las mismas células, por las conexiones. Entre más conexiones tenga uno, mejor es el funcionamiento cerebral. Entonces, hablamos de desarrollo cerebral, eso que se va adquiriendo en general, que desde el punto de vista anatómico y, digamos, de desarrollo de observación, se cumple entre los 8 y 9 años en general. Uh-huh. El envejecimiento comienza sobre los 18 años. Entonces, digamos que con los niños lo que vemos es que todo va en aumento y ya cuando se llega adulto comienza el decremento. A decrecer. Profesor Zuluaga, ¿cuál diría usted es la etapa del desarrollo cerebral más importante en la vida de un niño? Primero, pues es muy importante lo que ha dicho el doctor Izquierdo en el sentido general, pero hay una cosa fundamental que se ha reconocido en los últimos años y es que el problema de fondo es la comunicación. O sea, lo que hay detrás del desarrollo es una gran cantidad de eventos comunicativos entre las células. Venimos de un óvulo fecundado que tiene una reproducción muy, muy rápida y empieza a generar dinámicas de comunicación, sinapsis, que llamamos, en general las llamamos así en las neurociencias, que tienen una posibilidad muy interesante y que es la que se ha ido reconociendo en las últimas décadas. Uh-huh. Y que es un problema central y que hay que reconocerlo como tal. Y es que además de que se ganan muchas sinapsis, como lo planteaba el doctor Izquierdo a través del desarrollo, se pierden muchas sinapsis. Uh-huh. Es necesario sumar y restar. El restar se vuelve a veces tan trascendental como el sumar esas conexiones comunicativas. Entonces se van dando una serie de selecciones que están soportadas por un anteproyecto genético, pero que están muy, muy influenciadas por las condiciones ambientales. Y ahí es donde surge toda la diversidad de los individuos, en ese desarrollo donde se balancea el anteproyecto genético y lo que resulta como desarrollo vinculado al ambiente. Entonces, los periodos críticos del desarrollo, para responder concretamente tu pregunta, son esos espacios, esas ventanas de oportunidad que tiene el sistema nervioso de dejarse modificar por las condiciones, por la experiencia, por el ambiente. Y esos hace 30 o 40 años los considerábamos muy rígidos, muy cerrados, muy estrictos. Hoy en día tenemos la necesidad de adaptar ese concepto a algo mucho más dinámico, cambiante y más amplio. Es decir, profesor Izquierdo, habría un crecimiento que depende de la biología, de la nutrición, del estado biológico de la persona. Correcto. Pero un cerebro crece más si se estimula más. Sí, pero no tan significativamente. Digamos que nosotros nacemos con un número de neuronas que, en primer lugar, cuando se nace no para ese crecimiento neuronal, sigue multiplicándose en áreas vitales, por ejemplo, el aprendizaje, como son el cerebelo y las áreas de la memoria. Eso persiste durante muchos años. El cerebelo, el órgano que está en la parte posterior. Correcto. Y responsable del equilibrio. Pero que es muy importante en la parte emocional, afectiva y de aprendizaje. Ajá. Tiene más neuronas incluso que el mismo cerebro. Ajá. Y una formación completamente diferente.
yo sí quisiera hacer énfasis en que tal vez entre más pequeñito el niño, más importante el cuidado en ese sentido. Más o menos el 25% de todas las capacidades del ser humano se adquieren en los primeros 6 meses de vida. Ojalá las mamás pudieran estar mucho más dedicadas al niño porque lo estarían estimulando de manera mucho más adecuada. El 50% más o menos se da para los 2 años. Y el 90% se adquiere en la parte motora entre los 5 y los 6 años y en el área del lenguaje entre los 7 y los 8 años. Luego, entonces, los primeros 2 años, que son los que no se desarrollan en los colegios ni en las escuelas, que es donde se forman en el seno de la casa, son los más importantes para el futuro de la vida. Esto es como un supercomputador donde uno empieza a meter programas. Llegada a determinada edad, ya usted no está en capacidad de meter programas, sino desarrolla habilidades sobre esos programas. Entonces, los programas se meten en esos primeros 2 años de vida o en, si usted lo quiere tomar más globalmente, en los primeros 5 a 6 años. Por eso es que tanto énfasis se está haciendo ahorita en el desarrollo de 0 a 5 años, porque es la esencia de lo que va a ser el desarrollo de la persona. Doctor Zuluaga, esos primeros años de la vida a los que se refiere el profesor Izquierdo, ¿comprenden también la etapa prenatal, es decir, durante el embarazo? Es fundamental, sí. Precisamente un poco la propuesta que en nuestro país ha dado, digamos, ha tenido eco importante y viene generada desde toda la dinámica universal de todo el planeta, es lo de la educación inicial. Y la propuesta del país de cero a siempre tiene ese sentido, ¿no? Y es el sentido de que no hay un momento de inicio en el, asociado al parto como tal, sino que desde la etapa gestacional hay una gran cantidad de factores que intervienen y en algunos casos son definitorios para lo que va a ser el niño en el futuro. Entonces, la gestación, el abordaje materno infantil temprano es fundamental. Un buen cuidado materno, una nutrición adecuada, un bienestar en lo que puede implicar ese concepto, se vuelven definitivos en el desarrollo cerebral. Lógicamente, como lo plantea el doctor Izquierdo, buena parte de esas experiencias intrauterinas pareciera que estuvieran como encerradas en el ambiente intrauterino y no se pudieran afectar desde afuera. Pero es obvio y hemos reconocido claramente que esto de la estimulación temprana, la estimulación precoz que se ha hecho durante muchos años, ha generado un impacto en el sistema nervioso en desarrollo. Y ese impacto no necesariamente es benéfico. Yo lo digo con algunas de las frases tradicionales de nuestras abuelitas: no siempre más es mejor. Muchas veces hay necesidad de respetar ese proceso intrauterino para garantizar que no vaya a haber alteraciones en ese desarrollo. De acuerdo con lo que usted plantea, profesor Izquierdo, que son los primeros años, los más tempranos, cuando uno está habituado a pensar que la estimulación cerebral tiene que ver con la escolaridad, con aprenderse las matemáticas y las tablas de multiplicar, ¿a qué actividades de estimulación se refiere usted con los primeros años de la madre y el niño? Yo quisiera empezar desde la época prenatal. Siempre pensamos que una adecuada nutrición, una madurez, digamos, emocional son muy importantes, pero yo sí quisiera que tuviéramos muy en cuenta el aspecto emocional de la mamá. Cuando una mamá está sometida a estrés, por ejemplo, por violencia intrafamiliar, el exceso de las hormonas que tienen que ver con el estrés achucharran el cerebro. Entonces va a limitar tanto la proliferación de las células como esas conexiones. Luego es muy importante el aspecto emocional de la mujer embarazada. Entonces deberíamos comenzar por mirar entonces cómo es el aspecto emocional en una adolescente embarazada, en una madre soltera, en unos padres separados, porque no va a encontrar de pronto ese medio ambiente adecuado. En una madre desplazada. Y después, correcto, y después, una vez nace, lo mejor que puede haber es cariño y juego, o sea, amor. No tiene uno que llevar al niño a un gimnasio de renombre, ni tiene uno que colocar aparatos o juegos sofisticados. Es más, no televisión, no videojuegos, sino es juego. Entonces, el agarrar objetos, el tener objetos luminosos, el sonreírle al niño, el tener contacto visual, el apapacharlo, el abrazarlo, el mimarlo, el tocarlo, el hablarle. Hablarle no solamente cuando hay necesidad, sino en los momentos en que no hay necesidad. Entonces, si yo lo estoy acariciando, le voy diciendo lo que estoy sintiendo y todo eso es estimulación. Por supuesto, uno debe hacerlo cuando el niño está despierto.
cuando está dormido, hay que dejarlo que repose. Uh-huh. Entonces, es como los momentos adecuados, que a veces queremos que nuestros hijos sean genios. Entonces, la sobreestimulación también es dañina y genera problemas de atención y de comportamiento. Entonces, cuando el niño está despierto, eso. Entonces, parte de lo que tienen que enseñarnos a nosotros los médicos y nosotros a los papás es qué juegos o qué objetos de juego son los más adecuados a determinada edad. Entonces, por ejemplo, si compramos un móvil que tiene colores pastel, el niño no ve colores pastel. Entonces, es muy bonito para el ojo del papá y la mamá, pero el niño no lo percibe. Okay. Es comprar de pronto el objeto que es en blanco y negro o con un color muy vivo, muy simple. Ese es el más adecuado de pronto en los primeros meses de vida. Palabras clave: cariño, amor y juego. Uh-huh. Profesor Zuluaga, sí, adelante. No, se llega a un concepto muy interesante después de haberle atribuido a la estimulación la idea de la precoz, la temprana. El concepto se centra hoy en día en una palabra clave que es adecuada. Y la palabra adecuada, como bien lo ha planteado el doctor Izquierdo, pues no es tan sencilla. La pregunta es, ¿y adecuada para qué? Claro. Entonces hay que tener en cuenta que los procesos de desarrollo se cumplen dentro de contextos sociales, culturales, económicos, particulares. Y allí un poco la tarea que tenemos como médicos, como educadores, es propiciar la aproximación a eso que es adecuado. Adecuado no quiere decir necesariamente más. Adecuado no quiere decir necesariamente complejo. De los instrumentos y las herramientas que se utilizan para estimular o los juegos, sino adecuado está muy vinculado a todas esas interacciones sociales, familiares, que se presentan desde etapas muy tempranas. Hoy en día, por ejemplo, hay trabajos excelentes, muy bonitos, de lo que implica el desarrollo socio, afectivo y emocional temprano del niño, desde el momento del nacimiento, y cómo está involucrado en eso el reconocimiento facial de la madre. Ajá. Una capacidad de interacción vis a vis, cara a cara, que se vuelve definitiva en el desarrollo temprano de la socialización. Mi nombre es Angélica Uzcategui, yo soy neuropediatra, soy la jefa del posgrado de neuropediatría de la Universidad Nacional. Es importante hacer terapias en quienes evidentemente tienen una alteración para el desarrollo. Los niños que son normales, la verdad, requerirían la estimulación que probablemente nuestros abuelos o nuestros papás nos dieron cuando nosotros éramos pequeños. La gente olvida jugar. No tienen que ser ejercicios, porque a veces los papás lo ven con la obligatoriedad de que nos vamos a sentar a hacer terapia, y no es eso. Si su niño es normal, no necesita una terapia, pero necesita que el papá y la mamá se sienten a jugar, que le cuenten historias, incluso aunque el niño todavía no hable, porque eso le sirve al niño para empezar a acostumbrarse a los sonidos de la voz humana y a poder él entonces en su cerebro desarrollar las habilidades para también tener la capacidad de hablar. A veces a los papás les preocupa mucho que el niño se ensucie, que el niño debe estar siempre impecable, y a veces ensuciarse hace parte del proceso de desarrollo. Y hay que recordar que los primeros años es necesario moverse para lograr un buen desarrollo. El parque es el sitio donde hay que salir a jugar con los niños. Tenemos varias cosas que afectan, digamos, el desarrollo cerebral en los niños. Hoy en día, primero, la necesidad económica de la gente que hace que padre y madre tengan que salir a trabajar, no quiere decir que alguno deba dejar de trabajar por cuidar el niño, pero evidentemente, digamos, nosotros tenemos unas normas en cuanto a licencia de maternidad y paternidad que hacen que tempranamente se tengan que separar del niño y mandatoriamente tenga que entrar una tercera persona que no necesariamente es la mejor persona para hacer la estimulación, entre otras, pues porque no tiene el vínculo fraterno. Lo siguiente, evidentemente, son las largas jornadas de trabajo de los padres, que hacen que tengan que llegar a altas horas de la noche. Hay dos opciones, pues que el niño ya se fue a dormir y nunca se ven, ¿cierto? Y eso hace que, digamos, ese proceso de juego que yo hablaba anteriormente con el niño, pues se pierda. Pero aún, yo no sé cuál de las dos cosas es peor. A algunos padres les parece, pues, que ellos quieren tener ese espacio de esparcimiento con su hijo y los hacen esperar. Y estamos diciendo que los niños pueden a veces estarse yendo a dormir 10, 11 de la noche, cuando el niño debe dormir desde las 6, 7 de la noche, porque el sueño es un momento fundamental para el desarrollo cerebral. Trastorno del desarrollo, lo primero que debe hacerse, digamos, para afrontarlo es que los padres estén muy pendientes de si su hijo cumple o no cumple las etapas de desarrollo, si están viendo que hay desviaciones, que pasa de la edad en donde debería hacer determinada acción, por ejemplo, caminar, decir sus primeras palabras, correr,
saludar. Si los padres se dan cuenta de esto, es importante que consulten. Deben consultar con su pediatra para que el pediatra, ya digamos con tablas estandarizadas, le diga ciencia cierta si eso que ellos notan realmente es una desviación del desarrollo o puede resolverse con un poco más de estimulación normal en casa. Digamos que hay dos cosas a hacer. Una es hacer estudios para saber la causa, por qué este niño tiene una alteración del desarrollo. Y segundo, empezar a hacer la intervención. Y es importante entonces que se consulte con el pediatra cuando es importante empezar a hacer ya terapias formales con profesionales especializados en el proceso de estimulación, como son las terapeutas, terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, que tienen, digamos, en sus manos de hacer cosas más especializadas para lograr que se cumplan esos hitos del desarrollo. ¡No, vente! ¡No, no! Espera, vamos a esperar a que ese carro venga hasta acá. ¿Cómo? ¡Que suene duro! ¡Vamos, tráelo hasta acá! ¡Tráelo, tráelo! ¡Eso! ¡Es un campeón! Esto es un mensaje para los papás. No quiere decir que está mal, que a veces el niño se pueda quedar con su abuelita, con los tíos, con una cuidadora. Deben acordarse que así como jugaron con ellos, eso es lo que ellos tienen que hacer. No se requieren grandes cosas. A veces los papás piensan que evidentemente su hijo sano debe ir a un sitio de terapias para que se haga más inteligente. Y lo que requiere el niño para ser un niño más brillante y más exitoso en su vida es jugar con sus papás. Profesor Izquierdo, ¿cuál pudiera ser un ejemplo común de esas prácticas que no son adecuadas, a pesar de que los papás tienen muy buena intención de estimular a sus chicos, pero caen de pronto en prácticas inadecuadas? ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Correcto, yo creo que hay diversos ejemplos. Lo primero es que yo creo que la mamá, aparte de que es irreemplazable, usualmente tiene todos los elementos para hacer una adecuada estimulación. Entonces no hay que pagar una persona externa o llevarlo a un centro para que se haga estimulación. Uh-huh. La mayoría de las mamás están preparadas para eso. De pronto hay que darles más herramientas. En segundo lugar, empiezan los niños a competir y queremos que hagan más cosas. Entonces, por la mañana va al jardín, luego va a música, luego va a danzas. Correcto. Luego tiene que aprender otro idioma y eso va de domingo a domingo y el niño no tiene descanso. Entonces, está claro que hay que enseñarle al niño a utilizar sus tiempos de ocio, ojalá no con videojuegos necesariamente, pero tiene que tener espacios, por ejemplo, para descansar, para hacer tareas, para dormir, para relajar, que ellos tengan la opción de poder jugar y no todo dirigido, porque hay niños que comienzan levantándose a las 5:30 y son las 8 y no han terminado las actividades. De acuerdo. Si un adulto trabaja 8 horas diarias, ¿por qué los niños tienen que hacerlo 10 o 12 horas, incluso desde muy corta edad? Un niño entra al preescolar y la jornada del preescolar son 3, 4 horas. No, estos niños están 8, 9 y 10 horas. Esa sobreestimulación genera síntomas de hiperactividad, problemas comportamentales, entonces son niños irritables, niños agresivos, con baja tolerancia a la frustración, porque los estamos sobreestimulando. Es como si nosotros en un ambiente del trabajo todo el día estuviéramos con ruido, claro. Termina uno funcionando mal. Claro. Doctor Zuluaga, no me puedo quedar con esta duda. ¿Cuánto debe dormir un niño? ¿Y todos los niños deben dormir lo mismo? ¿Todos central, tienen las mismas central necesidades? Central la pregunta, profesor Juan Manuel. Una de las cosas interesantes de entender es que el sueño se aprende. El sueño no viene programado, a pesar de que conocemos que genéticamente existen unos biorritmos y que vienen con alguna caracterización genética. El sueño se aprende y los niños duermen como lo aprenden a hacer en sus casas. Y pues la dinámica que se da regularmente en las primeras etapas de la vida es determinante en eso. Entonces, haciendo un poquito eco de lo que planteaba el doctor Izquierdo, la sobreestimulación ya en el ambiente intrauterino puede ser un inconveniente para los procesos de organización del sueño temprano. Un bebé o un embrioncito, un feto que en el ambiente intrauterino está siendo sobreestimulado con música, que conocemos las estrategias de ponerle luces, colores, movimiento, porque queremos que sea astronauta, porque le queremos dar el bote dentro del... Ese tipo de cosas que suenan irrisorias, pero que se vuelven reales dentro de los contextos culturales, son determinantes en la organización de las primeras etapas de sueño. Cuando el niño nace y
en el mejor de los casos puede ir con su familia a la casa, pues se da una organización del sueño acorde a la relación que tiene con su familia. Entonces, un bebé recién nacido puede dormir 3 horas, 2 horas y media, levantarse, tener una lactancia y posteriormente vuelve y queda dormido después de 1 hora, digamos, de vigilia. Ajá. Y eso se da más o menos hasta los 3 primeros meses. Ya de los 3 primeros meses, el niño empieza a reconocer la relación luz-día-noche y ahí la relación lumínica le determina a qué horas duerme. Entonces, uh-huh. si el papá, por ejemplo, es una persona ocupada y llega a las 12 de la noche a la casa y despierta a su bebé porque es que quiero verlo, no lo he visto en todo el día, eso ya empieza a incidir de manera importante claro. en la forma como organiza su ritmo de sueño. Lo que quisiera dejar como consigna aquí es muy claro, el sueño lo aprendemos. Las dinámicas familiares tempranas son las que le favorecen al niño la organización de sus ciclos de sueño. Y ya los niños que son mayores de 1 año, pues obviamente organizan ciclos de sueños muy cercanos a los del adulto. Sueños de 8 horas, 9 horas, 10 horas, versus una vigilia que puede alternar con unos periodos de siesta en el día. Uh-huh. Eso es muy interesante, uh-huh. es un tema que da para largo y pues quisiera dejarlo como en ese contexto. Entonces, nomás adicionaríamos a las palabras claves del profesor Izquierdo, amor, cariño, juego y descanso. Y descanso, suficiente. Correcto. Para el aprendizaje, el sueño es vital. Hay unas fases que preparan el aprender o el guardar la memoria, guardar la información, y otras donde se fija. Entonces, cuando el niño no duerme bien, no aprende bien. Sobre todo, con los hábitos que suceden a veces, especialmente en adolescentes, donde se acuestan muy tarde y se levantan muy temprano, a lo mejor tienen esa recuperación física, pero el trasnocharse para aprender algo no necesariamente significa que lo aprendió, porque uh-huh. no se consolidan los procesos de memoria. Mucho más en estos colegios que los chicos se tienen que levantar a las 4 de la mañana. Claro. Y se llegan a su casa de regreso. Haciendo tareas. Haciendo tareas. Los tiempos de transporte, todo lo que eso, implica absurdo, eso. Absurdo, de acuerdo. Profesor Izquierdo, ¿por qué se requieren tantas terapias en los niños de hoy día? En mi época los chicos iban al colegio y se acabó. Yo creo que aquí estamos exagerando. Notoriamente. Primero, hay unas variaciones normales. O sea, nadie es perfecto. Por ejemplo, hay niños que son muy buenos para el fútbol y hay otros que no son buenos para el fútbol, pero eso no es una enfermedad. Entonces, los niños no son disfutbolistas. ¿Sí me entienden? Y así para las diferentes áreas. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que se está tratando de que los niños alcancen unos muy altos niveles de cumplimiento y exigencia para poder aprender fácil. Entonces, anteriormente los periodos escolares arrancaban a las 7 de la mañana y terminaban a las 2 de la tarde. Y el niño llegaba a su casa y encontraba a la mamá. Hoy en día entonces arrancan a las 6:30 y están terminando 5 o 6 de la tarde y mamá todavía no ha llegado para supervisar las tareas. Entonces los procesos se han extendido en el número de horas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como el profesor tiene un grupo de niños muy alto, pueden ser niños 35, 40 niños, no le puede parar suficientes bolas al que tiene alguna dificultad. Entonces yo claro. lo necesito todos alineaditos, todos muy formales, todos muy atentos, todos muy capacitados. Yo creo que todos tenemos alguna deficiencia. Si yo tengo una dificultad motora, eso no significa que tenga que ir a la terapia para que me la intervengan durante 2, 3 años y entonces ya el profesor no tenga ninguna dificultad. Yo creo que los profesores, y es una falla que estamos teniendo tanto en salud como en educación, son formadores. Y tenemos que entender que no todos vamos a la misma velocidad. Y son los colegios los que tienen que comenzar a hacer esos procesos de adaptación para que el niño vaya desarrollando esas habilidades y no necesariamente remitirlo a terapias. Entonces, hay colegios donde de 30 niños, el 20% tienen que ir a... Perdón, 20% no. 20 de los 30 niños van a terapias porque tienen... Increíble. Alguna, entonces, ya no hay niños sanos, ¿no? Pues probablemente no hay niños más sanos porque no salimos al parque, porque no les dedicamos suficiente tiempo, porque no conversamos suficientemente con ellos, porque no leemos, y así vamos viendo cosas. ¿Por qué? Porque ya ahora permanece el niño mucho más tiempo durante la televisión o haciendo videojuegos, y nos parece asombroso que el niño sí maneje el computador, cosa que yo no supe, uh-huh. cuando no necesariamente eso es lo adecuado. Profesor Álvaro Izquierdo, profesor Jairo Zuluaga, a ustedes dos, mil gracias por esta maravillosa conversación para nuestra audiencia y para el país. Ha sido un placer. Encantados. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.